Él lo niega, esa fue la verdad. La salida de Michelle Rubalcaba de TV Azteca se produjo después de 8 semanas en la empresa y según sus declaraciones fue una decisión de la propia televisora. La razón detrás de esta ruptura se vinculó con la libertad que Michelle Rubalcaba pedía para seguir hablando de lo que quisiera en su canal de YouTube. A ver, rompo más el récord, cada vez duro veras, querido público. Pues lo que él quería era mantener la libertad de hablar sobre personajes que aparecen en la televisora, incluso si eso implicaba tocar temas relacionados con ellos. Y me dicen que no puedo entrar al programa, que porque me mandan a llamar arriba. Es más, Michelle mencionó que antes de unirse a TV Azteca, estableció un acuerdo que garantizaba su independencia en YouTube. Pero Azteca finalmente rompió esta cláusula de libertad cuando Michelle abordó el tema que involucra a Gloria Trevi y Pati Chapoy en su canal, llevándolo a una sanción y prontamente su expulsión del programa. Por otro lado, el conductor habló en detalle sobre su relación con sus colegas en TV Azteca. En general, se llevaba muy bien con la mayoría de ellos, excepto con Sergio Sepúlveda, con quien tenía un trato distante y no cruzaba palabras. Él lo niega, esa fue la verdad. Rubalcaba mencionó que no sabía por qué Sergio no le respondía a los saludos y después de un tiempo dejó de saludar a Sepúlveda. Pero eso le lo dejó como, pues para los ojos de la gente, como un patán. Asimismo, un tema que se volvió tendencia fue que el conductor revelara que la novia de Paul Stanley está embarazada. Paul Stanley va a ser papá, nos da mucho gusto. Ellos no han dicho nada. Joely Bernat está embarazada, tiene alrededor de 3 a 4 semanas de embarazo. Yo he estado preguntando a gente allegada a Paul y nadie me ha confirmado, pero yo ya supe, aseguró Rubalcaba. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Tania Rincón lanza pedradas al programa Venga la Alegría y revela por qué dejó el matutino. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.